Toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Damos gracias a Dios por este día. Toda la gloria sea para el Señor. Vámonos ahora a la lectura de la palabra del Señor. Estamos estudiando el segundo libro de la Santa Biblia. Exactamente, estamos hablando de Éxodo, salida. Ya estamos en esa gran bendición. Entonces nos corresponde hoy el capítulo 13. Abra su Biblia juntamente con nosotros, capítulo 13 del libro de Éxodo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Levi García que nos ayude, por favor. Buenos días, que Dios les bendiga. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Y dice a su letra, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tus hijos, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirá con un cordero, y si no lo redimiere, quebrará su cerviz. También redimirás el primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunten tus hijos diciendo, ¿qué es esto?, dirá, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mi hueso de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etán, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día y de noche, una columna de nube para guiarlo por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de la nube de día, ni de noche la columna de fuego.
Padre, gracias por esta palabra. Hoy estamos aquí esperando ese beneficio, creyendo que el fin del negocio mayor que su comienzo es. Hoy es un viernes donde esperamos estas exquisitas bendiciones. Utiliza a tu siervo para que el que se acercó a este portal salga beneficiado. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, tenemos la escritura, la Biblia abierta en Éxodo capítulo 13. Y el título que encontramos, consagración de los primogénitos. A los primogénitos es consagrar la primicia, porque primogénito, pues, lo primero de cada familia. Dice Jehová, habló a Moisés diciendo, entendemos que la orden no es de Moisés, la orden es de Dios, la orden la da el Señor. ¿Y cuál es la orden que da Dios? Consagrarme todo primogénito, o sea, dame la primicia. Consagrar, ¿qué es consagrar? La palabra consagrar es apartar, dedicar. Eso es consagrar, apartar y dedicar. Y cuando dice consagrarme es apártame y dedícame. ¿Qué me vas a consagrar? ¿O qué me vas a apartar? ¿O qué me vas a dedicar? Pues dice aquí, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. O sea, el primero, el rompebrecha, el abre brecha, el abre brecha. El primero de cada familia tenía que ser consagrado al Señor. Tenía que ser dedicado. Tenía que consagrarse al Señor, apartarse para Dios. Vemos en la escritura hombres que fueron escogidos desde el vientre y algunos incluso antes de estar en el vientre. Por el caso de Jeremías, Dios lo escogió antes que naciera. ¡Qué cosa tremenda! Dios lo escogió antes que naciera. Otros Dios los escogió desde el vientre. Dios dijo, conságremelo. El caso de Sansón, Dios dio orden a sus padres a consagrar a Sansón desde el vientre. Igualmente otros en la Biblia que fueron consagrados, como Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, fueron apartados, fueron consagrados a Dios. Lo que es claro acá es que la orden de Dios es que siempre lo primero, Dios lo aparta para Él. Lo primero, la primera hora del día, dásela al Señor. Conságrasela a Dios. Lo primero de la semana, el primer día de la semana, conságraselo al Señor. Lo primero, la primicia, el primogénito. Debemos consagrárselo al Señor porque Dios lo pide, es la orden. El pueblo de Israel tenía que consagrar el primogénito, el primer hijo de cada familia, el que abría matriz, el abre brecha. Él abre brecha, rompe brecha, el primero. Y también no solamente los hijos, sino que también los animales. Dice, mío es. Fíjese que el versículo 2 al final dice, mío es. El primogénito es mío. Llámese persona o llámese animal, yo diría, o llámese fruta. ¿Por qué? Porque la primera lechosa se la podemos consagrar al Señor. El primer melón, la primera patilla, la primera piña, las primeras parchitas de la mata, hay que consagrársela al Señor. Cuando hablamos de consagrar, de apartar, de dedicar, dice el versículo, me gusta que la última parte dice, mío es. O sea, no te pertenece, es el Señor. Ana consagró a Samuel, se lo dio al Señor, mío es. Ana no fue el tipo de persona que pide, y Señor, yo te lo dedico a ti, y después quien nace se le olvida. No, a ella no se le olvidó. Hay gente que se le olvida la primicia. Ay, yo pensaba llevar esa lechosa, pero ya me la comí, ya la hice jugo. Ay, yo pensaba regalar ese ovejo. Qué bueno cuando uno da primicia. Yo, gracias al Señor, he enseñado a la iglesia acerca de esto, pues, y siempre tenemos primicias, a veces ovejas, a veces, bueno, incluso hasta un becerrito tengo por ahí, por donde llaman, mire, mire, ya llegando para acá, para Chichiribiche, ya lo vamos a vender en el nombre del Señor. Porque la primicia tiene que consagrarse al Señor. ¿Por qué?
Fíjese que Dios dice, mío es. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, Dios siempre aparta algo para Él. Fíjese que de todas las naciones de la tierra, Dios se apartó la nación de Israel. De todas las tribus de Israel, Dios se apartó la tribu de Judá. De toda la familia de Judá, Dios se apartó la familia de David. Y de todos los hermanos de David o la familia de David, Dios apartó a David. De las tribus a Judá. De la familia de David y de la familia de David a David. O sea, Dios siempre se reserva algo. Adán y Eva están en el huerto y Dios dice, todo esto de ustedes, de todo puedes comer, pero hay uno que no te lo comerás porque del fruto del árbol que está en medio del paraíso no te lo comerás porque ese es mío, no te lo comas. Y a veces nosotros caemos en ese pecado de comerlo, lo que es del Señor. ¿Cuánta gente se come los diezmos, se come la ofrenda, se come la primicia? Y Dios dice, no te la comerás. O sea, tienes que llevarla a la iglesia, al sacerdote, porque se entregaba al sacerdote. Nosotros cada año que comienza en la iglesia hacemos la fiesta de primicia. Tomamos el mes de enero como fiesta de primicia. Armamos una cadena de 21 días de ayuno, 21 días de ayuno con todos los hermanos, 3, 4, 5 hermanos ayunando diario, 21 días, y cerramos. Entonces en esos 21 días entregamos un sobre que se llama primicia, mi primicia del año. Y la primicia, bueno, yo les digo, la primicia no tiene un precio, no tiene una cantidad. La primicia puede ser, si está exista, la primera carrera que hizo en el día. La primicia puede ser la primera semana de trabajo del mes. La primicia puede ser la primera quincena. Si es más atrevido y tiene más fe, puede ser el primer mes de cobro del año. Usted decide cuál es la primicia. Entonces la gente aparta esa primicia, le damos el mes y la gente la aparta. Y los hermanos van trayendo el sobre. Lo comparto, pues de repente algún pastor pues lo quiere hacer. Los hermanos van trayendo los sobres, pero no abrimos los sobres, porque a veces, bueno, la gente se le hace difícil traer una lechosa, pues entonces trae el costo de la lechosa, ¿verdad? O trae, trae allí el costo de aquello que toca como primicia. Entonces, lo ponemos en el altar y ya en el cierre del mes, cuando terminamos la cadena de ayuno, consagramos todas esas primicias. No abrimos ningún sobre, lo dejamos ahí y le echamos aceite y lo consagramos al Señor. ¿Por qué? Porque hay un poder muy grande cuando uno consagra la primicia. Pablo dice en un versículo ahí en la carta a los romanos, dice que si la primicia es santa, también lo será toda la masa restante. O sea, si yo consagro la primera semana del año, estoy consagrando todo el año. Si yo consagro el primer mes del año, o sea, no es que no voy a seguir orando, no. Estoy refiriendo de que hay un poder en las primicias, el poder de las primicias, que si yo consagro la primera semana, voy a trabajar todo el año. Si yo consagro el primer sueldo, voy a tener sueldo todo el año. O sea, porque Pablo lo dice, si lo primero se santifica, la masa restante también es santificada. Y gracias a Dios, no tenemos desempleado. Y cuando hay desempleado, yo pregunto, ¿hay algún hermano desempleado? Levanta la mano, véngase, vamos a orar. Aquí está prohibido que haya desempleado, al menos que no le guste trabajar. Pero todo el mundo trabaja y oramos. Siempre estamos pendientes de que no hayan desempleados en la iglesia. Y hemos visto una bendición. Llevamos ya como 5 años haciendo esto y ha sido una gran bendición el consagrar la primicia al Señor. Hay un poder muy grande en consagrar la primicia. Comienza a practicarlo. Dice acá el Señor que la primicia es de Él. Dice el Señor, la primicia es de Él. Dice el versículo 3. Versículo 3 dice, Moisés dijo al pueblo, tened memoria en este día en el cual habéis salido de Egipto. Hermanos, tener memoria en el día, de lo que Dios ha hecho. O sea, que no se nos olvide lo que Dios ha hecho. Fíjese que algo que yo he venido reiterando cada mañana y diciéndole, aquí Dios lo dice bastante cada rato.
Moisés dijo al pueblo: tened memoria en este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Fíjense que es importante no olvidar. O sea, cuando uno no se olvida que fue Dios quien lo levantó, que Dios fue el que lo sacó, que Dios fue el que hizo el milagro, entonces uno tiene eso en su mente, no pierde la memoria o no se le borra la memoria como las computadoras, entonces uno va siempre a tener un corazón agradecido, consagrado al Señor, porque uno sabe que Dios lo sacó de Egipto y de la casa de servidumbre. Dice que Dios lo sacó con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Era una provisión aquí de Dios, el pan leudado. Nosotros sabemos que cuando hablamos de estas levaduras, la Biblia nos dice de malicia, de engaño, de mentira, de falsa doctrina, de la cual tenemos que cuidarnos. Y esto es muy importante. Para nosotros cuidarnos de esa levadura, de esas cosas leudadas, tenemos que tener memorias de donde Dios nos levantó. Es como que nosotros nacimos en esta obra, Luz del Mundo, por supuesto, aquí nacimos y Dios irá haciendo cosas nuevas en la obra, porque no estamos encerrados a un solo patrón. La Biblia nos dice que Dios hace cosas nuevas y que el buen hombre saca cosas viejas buenas y cosas nuevas que son buenas, y en eso estamos muy claros. Pero imagínense que usted comienza a recibir una levadura, entonces usted se olvida de Dios, se olvida del fundador de esta obra, se olvida de sus pastores, y usted, ¿por qué? Porque perdió la memoria. Hay gente que cuando comienza a recibir levadura pierde la memoria. Es muy importante que usted tenga memoria de donde Dios lo sacó, de donde Dios lo levantó y a donde Dios lo está llevando. Dice: tené memoria, no se te olvide. Por eso es que es muy importante escribir. El hermano Puerta siempre recomienda escribir, anotar, porque lo que está escrito, escrito está. Y es muy bueno escribir. A mí me gusta cada vez que algo bueno lo escribo en la agenda. Y es muy importante porque uno dice, sí, me voy a acordar, pero se nos olvida, hermano. Se nos olvida. Dice aquí el versículo, dice este versículo: ha sacado con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Verso 4: vosotros salís hoy en el mes de Abí. Esto lo explicó muy bien nuestro hermano Carlos Campaña. Y dice: cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que daría, tierra que destila leche y miel. ¿Sabes qué? Destilar leche y miel. Destilar, dice que esta tierra destilaba, destila leche y miel hasta, y dice, y harás esta celebración en este mes. Ahora, fíjense que el trabajo de Dios, o sea, el propósito de Dios nunca ha sido solamente sacarnos. Y aquí te voy a enseñar algo muy importante, porque realmente el propósito de Dios no es sacarnos. El propósito de Dios es meternos en la tierra que fluye leche y miel. Por supuesto que para meternos en la tierra tenía que sacarlo de Egipto. O sea, el gran propósito de Dios con Israel no es sacarlo, sino meterlo en la tierra que fluye leche y miel. Por supuesto que para meterlos en la tierra tenía que sacarlos. Tenía que sacarlos. Y aquí fallamos mucho de nosotros, porque Dios nos ha sacado también de Egipto. Egipto para nosotros es el sistema del mundo, no el mundo, porque el mundo es esta tierra. Cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema impío, mundano, pagano, donde antes estamos. Dios nos saca de ahí. Ahora, el gran propósito de Dios no es solamente sacarnos, el propósito no es sacarnos, el propósito es meternos en la tierra. Y aquí eso lo vamos a ver en los próximos capítulos, que este pueblo, hermano, le costó para entrar a la tierra. Es más, solamente unos poquitos entraron. Y ese es un gran problema que tenemos en nuestras iglesias. Dios lo saca de Egipto, lo saca del sistema del mundo, pero qué difícil es meterlo, no porque Dios no tenga poder, sino que Dios espera de nosotros que creamos en Él, que abramos nuestro corazón y seamos abiertos a lo que Dios quiere hacer. Dios quiere meterte en una tierra que destila leche y miel. Destilar. ¿Sabe que la Biblia dice en el Salmo 65:11 que Dios corona el año con bienes, porque sus nubes
destilan grosura. La tierra que Dios nos da y las nubes que Dios nos coloca destilan grosura. Y grosura es leche y miel. Ahora, destilar es derramar. Derramar algo. Gotear. Diría también chorrear. Qué bueno cuando uno está chorreado de la bendición de Dios, ¿verdad? Está chorreado de esa bendición tan maravillosa del Señor. La tierra destilaba leche y miel. Destila, derrama. Y Dios dice que él pone nubes que destila grosura. Entonces, nube es cobertura. Este pueblo lo vamos a ver bajo una nube. Todos estos capítulos que vienen, el pueblo va bajo una nube y eso es señal de cobertura. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra, aquí es donde está el detalle. El gran propósito de Dios no es sacarlo, el gran propósito de Dios es meterlo. Y el gran propósito de Dios contigo es meterte en una bendición, y es la parte más difícil porque nos cuesta. Hay muchos paradigmas, muchos pensamientos, estructuras mentales que no nos deja, que nos parece que no es así. Es tan fuerte el paradigma que una vez yo oí un hermano diciendo que Abraham era riquísimo en alma. Y Abraham riquísimo en alma, no. Abraham era riquísimo en ganados, en bienes. Pero él decía que en alma, porque le cuesta aceptar que Abraham tenía ganado, tenía corderos, tenía tierra, hermano. Y a veces nos cuesta aceptar de que Dios bendice con abundancia. Y ese es un problema que está aquí, porque la pobreza tiene dos causas. La pobreza tiene dos causas. Una, que la pobreza es un demonio. Y la otra, que la pobreza también es una mentalidad. Es una mentalidad, son dos causas. Cuando digo que es un demonio, porque el demonio viene, ganaste dinero y te lo quiere quitar, te enferma por aquí, te enferma por allá y busca arrancarte la bendición. Digo que es un demonio porque Dios dice voy a reprender al devorador, pues yo digo que es un demonio. Pero la pobreza no solamente es un demonio, también es mentalidad, y a veces la mentalidad no nos deja, no nos cuesta aceptar de que Dios bendice con abundancia. Nos cuesta aceptar lo que dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Nos cuesta aceptar lo que dice Juan, que era el hombre que estaba siempre recostado al pecho de Jesús y conocía los latidos del corazón de Jesús. Este hombre dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Nos cuesta aceptar eso que dice el Salmo 1, y todo lo que hace prosperará, o eso que Dios le dijo a Josué: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios quiere meternos en una tierra que fluye leche y miel, pero para eso Dios tiene que quitar, o nosotros será, tenemos que quitar los prejuicios, los paradigmas. A veces hay hermanito que dice: hermano, es que si Dios nos da bendiciones nos olvidamos de Dios. Entonces, ¿qué tipo de creyentes somos nosotros que el día que Dios nos bendice nos olvidamos de él? Hermano, qué tremendo. En la Biblia hay tres oraciones que a mí me llaman mucho la atención. Está la de Pablo que dice, está la de un tipo llamado, creo que era Gur, que dijo: no me des pobreza ni me des riqueza. La pobreza porque puedo renegar, y la riqueza porque me puedo olvidar. A alguno le parece bien, ok. Pero está la oración de Pablo. He aprendido a contentarme cual sea mi situación. Se tiene mucho y se tiene poco. El problema es que hay gente que todo el tiempo tiene poco y no hay nunca en un momento en la vida que tengan mucho. Esa es otra. Pero a mí me gusta más, no es que esta es tan importante, pero me gusta más la oración de Jabe. Porque Jabe dijo: dame bastante y guarda mi corazón para que no se dañe. Esa, me gusta esa oración. Ahora, siempre el deseo de Dios es llevarnos a una tierra que destila leche y miel. Dice: harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Jehová. Hermano, qué tremendo celebrar en una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por supuesto, hermano, cuando hablamos de la prosperidad y de la bendición de Dios, no creemos en esa falsa prosperidad de que es como arte de magia. No. La prosperidad viene cuando tú tienes buen testimonio, cuando tú honras a Dios con tu vida, cuando tú honras a Dios con tus bienes, cuando tú eres íntegro, cuando practicas la justicia, porque la Biblia dice: busca el reino de Dios y su justicia. Cuando tú caminas en esos principios, de seguro, Dios te va a prosperar.
prosperar y te va a bendecir. Así es, hermano Henry. Excelente exposición sobre lo que estamos estudiando en el día de hoy. Recuerden nuestros televidentes, estamos en el capítulo 13 del libro de Éxodo. Dios dándole indicaciones a Moisés, porque siempre Dios coloca a alguien para dar las indicaciones de las normas, de la manera de nosotros vivir, el nuevo estilo de vida. Estaban acostumbrados a vivir en la mañana con látigos al mediodía, látigo en la tarde, látigo y en la noche, acostarse cansado, despertarse en la mañana, látigo para que hiciesen el trabajo que Faraón les había demandado. Ahora comenzaba para ellos un nuevo estilo de vida. Eran libres de la servidumbre del faraón, pero se enfrentaban a otro estilo de vida, y entonces era necesario que Moisés les enseñó a través de Dios cómo con mano poderosa los sacaba. Entonces ahora iban camino al desierto a adorar con el nuevo estilo de vida que Dios le ha entregado. Por eso que nosotros los creyentes nos diferenciamos de muchas personas por el nuevo estilo de vida. Porque el nuevo estilo de vida es meterse en una discoteca, usted va a la iglesia. El nuevo estilo de vida que usted tenía, el estilo viejo de vida, es que si alguien lo golpeaba, usted lo golpeaba. Y así pues sucesivamente vemos la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y Dios quiere de que ese pueblo sea un pueblo que recuerde. Y Dios quiere que también nosotros, que Él ha hecho con nosotros, no se quede en el olvido, sino que nosotros, pasado las generaciones, también nuestros hijos recuerden las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Y para eso coloca lo que se llama la fiesta de los panes sin levadura. No era una carga, era una fiesta, porque dice el último día, el séptimo día será fiesta para Jehová. Pero lo hacía Dios para que recordase lo que Él había hecho, porque los hijos le iban a preguntar. Vámonos a lo que dice el versículo 7, es lo que la Biblia llama, hay tres fiestas en el pueblo judío. Uno es la fiesta de los panes sin levadura, otra es la fiesta de la cosecha y otra es la Pascua. Por ahí, si no, mi memoria no me falla. Pero Dios da indicaciones fuertes, le dice, por siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada de leudado ni levadura en todo tu territorio. Habían siete días, era una fiesta donde a partir del día número uno Dios coloca el mes y le dice cuál es el mes de Nisan o Abib, que es la fecha principal. Porque para Dios es muy importante la fecha. Como usted, para usted es importante el día que nació, para usted es importante cuántas muchachas no anotaron el primer día, que el primer beso que le dieron. Hay otros que son más pesimistas y anotan la primera pila que le echó su papá. O el primer día que cobró su primer sueldo. Y todo aparece, todo en la vida es recordatorio. Usted cuando está trabajando, el día y tal, ingresó tal día, y si lo despiden, sale tal día, le toca tanto. De esta manera que la fecha en la vida de nosotros son muy, muy importantes. Cuando usted lee y habla con su mamá y su mamá le enseña a usted, ay, mira, la partida de nacimiento. Yo le pregunto a mi mamá, mamá, ¿cuánto pesé yo? Mamá, ¿a qué hora? Me dijo, usted nació a las 3 de la tarde, la hora del burro. ¡Ah, caramba! Pero no por burro, porque sea bruto, porque sino la hora buena. Y entonces tengo el honor de saber a que nació un 20 de diciembre del año X, porque la fecha hay que guardarla de la intimidad. Entonces, y el día que se casó, hoy se sacan fotos, de tal manera que es importante recordar. Lo único que usted nunca va a poder leer es la acta de defunción, porque usted murió. Por eso es importante que usted esté bien con Cristo, esté bien con Cristo, para que en el reino de los cielos diga, oye, mira, ya morí por esto, pero Cristo me dio vida eterna. Entonces el Señor dijo, siete días comerán. Durante esos primeros seis días no se va a ver, esos siete días no se va a ver levadura por ninguna parte. Cuando ustedes van a comer el pan sin levadura. El pan con levadura es como avinagrado. Cuando usted compra el pan en la panadería, usted le siente en su paladar lo de sofisticado gusto, saben, y siente que tiene demasiada levadura, abomba el pan. Bueno, entonces de tal manera que lo transforma, le hacen un cambio de lo que no es real. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir un mundo real, no un mundo virtual. Entender que hay alguien que verdaderamente nos cuida y nos proteja.
Siete días comerás el pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Dice versículo 7, por siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Además que era la fiesta de los panes sin levadura, ninguna levadura iba a verse en ningún lugar, para que nadie se fuese tentado a agarrar la levadura, porque se habían acostumbrado a comer de ese tipo de pan. De tal manera que la mujer lo escondía, como recuerde la historia, la parábola que Cristo contó de la mujer que escondió la levadura en unos panes. Y dice que el versículo 8, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo. ¿Por qué lo va a contar? Porque su hijo, el que ese niño que va naciendo, le va a decir, papá, ¿y por qué nos toca comer hoy panes sin levadura? ¿Por qué este pan no es igual que el que yo comía antes? Papá, ¿por qué este pan no es abombado y este pan tiene otro sabor diferente? Y eso, el pan sin levadura es la nueva vida en Cristo, una vida sin levadura, una nueva vida. Pero para ello era para significarle, decirle, mire, cuando el niño llega, papá, ¿por qué esto no sabe igual? Dice el versículo 8, y lo contarás en aquel día a tu hijo. Los hijos siempre están preguntando. Los hijos, cuando están comienzan a crecer, le preguntan a uno cualquier cosa, le preguntan a los hijos. Fíjate que cuando yo estaba pequeño, yo pensaba, porque mi mamá me decía que yo nací enmantillado, y era la costumbre de ella, que decía que el que nace enmantillado tiene un gran futuro para su vida. Entonces yo sí lo creo ahora, porque bajo la bendición del Señor. Y le pregunta, empieza a hacerle pregunta a papá, y a veces el padre se fastidia. Entonces, cuando Israel estuviera haciendo esta fiesta, el hijo le va a preguntar, ¿y por qué este tipo de pan? Entonces el padre le iba a explicar a hijo, ¿por qué usted está comiendo pan sin levadura? ¿Y por qué motivo lo está haciendo? Entonces el padre le va a contar, oiga lo que dice, lo que se hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Esta era una orden perpetua para el pueblo de Israel. Pero ¿por qué dice que se hizo conmigo? Porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos reflejan nuestra vida, la historia del pueblo. Por eso, cuando nuestro hermano hablaba de la historia de la obra Luz del Mundo, no es posible que un creyente no se le cuente lo que pasó con el hermano Puerta, cómo comenzó el hermano Puerta, que es el fundador. En las misiones también celebran su aniversario, cuando comenzaron debajo de una mate mango, cuando comenzaron allí en una esquina y llovía, cuando compraron el primer bloque, de tal manera que todas esas cosas vienen a la mente para agradecerle al Señor que nos ha guardado. A la edad que nosotros tenemos, agradecerle hoy por el día que estamos viviendo, porque seguro que en los principales periódicos aparecen cuántas personas que no tienen nada que contar hoy. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Papá, ¿por qué estamos comiendo pan sin levadura? Ustedes le van a contar los milagros que el Señor hizo allá en Egipto, con mano fuerte envió las plagas. Eso se llama transmitir o dar a conocer a nuestros hijos, nuestro Dios, lo que hemos aprendido. Por eso es tan negativo cuando un creyente se va solo para la casa y deja a los hijos en la casa, ¿no? Porque los hijos brincan mucho, que los hijos saltan. El padre de familia tiene que llevar a sus hijos a la iglesia. El padre de familia y la madre de familia debe procurar llevar a toda su gente y darle a conocer las cosas del Señor. ¿Por qué ustedes hacen eso? Mamá, ¿por qué usted antes se ponía a rezar y se daba golpe de pecho? Mamá, ¿y por qué ahora usted anda alegre y anda con una Biblia vestida? Se viste hasta de azul. Le van a preguntar por qué se viste de azul y por qué carga una corbata roja y por qué todos cargan una corbata roja. Y hay pastores que no saben explicarle por qué nosotros tenemos ese uniforme, de dónde salió, en qué época. Hay cosas tan sencillas dentro de la obra del Señor. ¿Por qué no tenemos bigote? Porque el hermano, todos de la Luz del Mundo, ¿se van para el infierno o no se van para el infierno por el bigote? No, hay cosas, historias que nosotros necesitamos contar, y son cosas positivas. Aquí también tenía que hacerlo, porque el Señor quiere que nosotros recordemos todas las cosas en el nombre del Señor. Y dice el versículo 9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová.
Jehová de Egipto. No ve que las cosas buenas que el Señor hace, que son en abundancia, tenemos que divulgarlas. Nabucodonosor dijo: me conviene anunciar las cosas grandes que el Señor ha hecho con nosotros. Te será por señal, porque cómo se te va a comerse un pan si no lo tiene en la mano. Te será señal por la mano. Cuando la gente te vea el pan, va a decir: ajá, ese pan no está bombado. ¿No ves? Ese pan no está bombado, significa que no tiene levadura. Durante 7 días te será por señal sobre tu mano y como un memorial, porque cuando tú veas el pan y que no está con levadura, te vas a recordar. ¿Y por qué tengo este pan? Porque Jehová sacó a mis antepasados. Dios usó a Moisés, Dios hizo todo esto, Dios hizo todo aquello, y mandó la plaga con todo y pasaron por el desierto. Recordar es precioso, recordar lo que el Señor hizo. Hay personas que recuerdan mal. Cuando usted pasa una persona que pasan por una iglesia, empiezan a hacerse una señal, en la señal de la cruz, y empiezan a hacerse, y entonces van a batear los futbolistas, se hacen la señal de la cruz, el ladrón sale y se hace la señal de la cruz, pero ¿qué recuerdan con ellos? ¿Ah? ¿Hasta qué punto la Biblia nos enseña esto? Y nosotros lo hacíamos antes, le servíamos, porque yo me recuerdo cuando yo estaba pequeño, me iba a la iglesia, iba casi monaguillo, ¿viste? A la iglesia, pero después entonces empecé a oír la palabra del Señor. Pasaba yo y después me eché a perder, porque pasaba por donde está, esto no es para los niños, no lo hagan. Yo veía allá las imágenes y entonces yo le veía que con la mano extendida llegaban gente y le ponían plata, entonces yo la veía con la mano extendida y yo se la agarraba y decía: o me la está dando o me está pidiendo, seguro que me la está dando, ¿no ves? Porque la mente de uno no entiende, pero cuando se enseña la palabra y se va camino a la palabra, uno va a entender. Usted no puede practicar cosas que no están dentro de la palabra, ¿no ves? Entonces, todas las cosas tienen su propósito. Para Israel era una fiesta saber que tenían un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso que los había libertado. Se llama libertad para vivir en la tierra que fluye leche y miel. Fíjese Dios hasta lo meticuloso que es. Dice el versículo 10: por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. O sea que ellos no lo iban a celebrar cuando ellos quisiesen. Había una fecha establecida, un mes establecido. También había un día establecido y también los días que lo debían de hacer. Y no que iban a hacerlo cada 3 años, todos los años ellos iban a recordar lo que el Señor ha hecho. ¿Cómo está su memoria hoy en día? Cuando usted vivía en el mundo, en el pecado, hoy Dios lo tiene como pastor de una iglesia donde usted antes nadie lo respetaba. A usted todo mundo le tenía su sobrenombre, allá va el barrigón, allá va el qué sé yo, el malandro del barrio. Ahora Dios lo ha colocado dentro de una organización por la misericordia del Señor. Hoy usted es nombrado como pastor, evangelista, lo que sea. Tenemos gran renombre. Ustedes que me están viendo en su casa, que yo soy de aquí, de la ciudad de Guanare, ¿cuántas veces no me vieron como cualquier persona en el mundo? Entonces yo debo recordar de dónde me sacó el Señor, qué ha hecho conmigo y cómo lo debo recordar en mi vida. Debo de recordar que hay alguien que en la cruz del Calvario dio su vida por mí para que yo sea salvo y que yo sea participante de todas las grandes bendiciones. Hay un día en el cual te anotó el día que usted se entregó. Nunca anote el día que se descarrió, pero el día que se entregó, sí, ¿verdad que sí? Así el es. Día que no, también recuerde todas esas cosas, porque el Señor es bueno. Y dice el versículo 11: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, ahí queda una coma. Está Dios plantando otra idea que no me va a corresponder a mí. Pero lo que sí debemos nosotros, hermanos, en estos versículos es entender que Dios tiene para nosotros el creyente solamente hay 2 sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena. ¿Cuándo se hace la Santa Cena? ¿Por qué hacemos la Santa Cena? ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Que son maneras de recordar las cosas buenas que el Señor hizo. Y usted nunca puede olvidarse que de lunes a viernes, a partir de las primeras horas de la mañana hasta las horas del mediodía, tiene culto aquí en los matutinos. Usted nunca debe olvidar cuáles son
los días que usted tiene culto en su iglesia, cuáles son los días que usted tiene culto en escuela dominical. Usted nunca debe olvidar que hoy no le dio un beso a su esposa y que deba leer a su esposa. Haga todas las cosas, recuerde, vuelva a pensar otra vez y recuerda que será de gran bendición en tu vida. Se dice que recordar es vivir, pero recuerde cosas buenas. Recuerda que hoy usted me vio por su canal, canal 37, tu canal, mi canal de bendición. Dios le bendiga. Qué bueno darle la primicia a la esposa de la mañana, el primer beso, la primera palabra de amor, la primera sonrisa. Qué bueno, eso es muy importante. Consagrar las primicias al Señor. Y uno de los problemas a veces en nuestras iglesias, incluso cuando se habla de primicia, la gente quiere de una primicia, pero quiere saber para quién es esa primicia, para qué. O sea, a veces nuestras iglesias se han acostumbrado de que dan, si es que vamos a comprar un aire o es que vamos a comprar un micrófono, así doy. Y cuando hablamos de primicia, la gente no tiene que ver qué se va a hacer. La primicia es el sacerdote. Es verdad, el sacerdote si compra alguna cosa o la deja para... Eso es de él, ¿verdad? Entonces nadie puede llevar una primicia pensando que, pero ¿qué van a hacer con ella? No, usted llévela. Ahora, si en su iglesia dice, bueno, vamos a recoger una ofrenda para un aire, y esa es otra cosa, ya usted tiene, oh, yo quiero ver el aire porque yo di para un aire. Es distinto, pero cuando usted lleva una primicia al Señor, es una primicia. Cada año yo le digo a la iglesia, mire, este mes de primicia, y Dios nos ha dado resultados. Creo que llevamos como 6 años haciendo eso, y nos ha dado un empuje grande. Y a veces de la primicia yo agarro y le siembro a la iglesia, pero esto es voluntario, esta primicia es mía. Es mía, yo soy el sacerdote, se entregaba al levita, al sacerdote. Entonces, qué importante es esto, que demos la primicia al Señor, consagremos y celebremos esta fiesta, porque no es que el asunto es que yo di y me quedo triste. Ellos consagraban a Dios y hacen una fiesta, el hermano Henry lo decía, ahí habla de la fiesta. Cuando Ana le dio al Señor, le dedicó a Samuel, la Biblia dice después el cántico de Ana. Usted lee la Biblia ahí y dice el cántico de Ana, no dice el lloro de Ana, el cántico de Ana, porque es triste, hay gente que le da a Dios y se queda llorando. No, el cántico. La utilidad, ay, padre. Ay, Dios mío. Se dice que hay dos malos pensamientos que atacan a los creyentes cuando van a diezmar. Uno es que es muy poquito para darlo en la iglesia, pero cuando es mucho, entonces es otro mal pensamiento. Este es mucho para entregarlo en la iglesia también. Y es una cosa muy extraña porque usted agarra 1,000 bolívares y se va al mercado y usted dice, esta broma no rinde, ¿verdad que sí? Esto no alcanza para nada, dice la gente, 1,000 bolívares, eso no es nada. Eso allá en el mercado. Pero cuando viene a la iglesia, esos 1,000 bolívares como que crecen. Eso sí se ve grande en la casa del Señor. Entonces, qué bueno que celebremos, damos para Dios, consagramos a Dios, hacemos las cosas para el Señor, pero que sea una fiesta, que haya una alegría. ¿Por qué? Yo me imagino la alegría de Ana diciendo, bueno, Dios me cumplió, pero yo estoy alegre porque yo también le cumplí. Y Dios te cumplió, y qué bueno que estés feliz de que tú también le cumplas al Señor. Llegamos a los versículos 12, verso 12, 13 y 14, hermano pastor Leví García. Que Dios les bendiga. Pues, hermano Ali, yo me siento muy contento, aparte de la salvación. Estoy contento porque con eso de las primicias, como es para los levitas, yo soy Leví. Entonces, si tienes por ahí una primicia, por favor, suéltela, hermano Ali, en el nombre del Señor. Bueno, vamos a continuar. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver acá, en este estos textos que corresponden, los que vamos disertando, es que todo es una recomendación o recomendaciones de Dios a través de Moisés para un pueblo. Y yo estoy observando aquí a un Moisés que está cumpliendo con el área de directriz, o sea, del pastor. Y qué importante es que los que son pastores, los que tienen pensado dirigir, evalúen todas estas cosas para saber qué hacer cuando les corresponda. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, y a usted le va a tocar. A los que están allá en el cielote, a los que están aquí en el cielito, a los que estamos en el panel. Tenemos un grupo de evangelistas nuevos que están allí. Dice el versículo 12, dedicarás a Jehová todo
aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimiere, quebrará su cerviz. También redimirás el primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunten, o te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto?, le dirá, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Como dije, pues, aquí tenemos unas recomendaciones y aquí tenemos unos ejemplos para nosotros los que somos directrices, los que tenemos responsabilidades. Y a mí esto me llama mucho la atención porque hay personas que se acostumbran, oigan bien, se acostumbran a dirigir con fuerza. Y me gustaría explicar esto un poquito acá, ¿no? Cuando digo con fuerza es con imponencia, y la Escritura nos enseña así, que nosotros nos impongamos. Estamos tratando con ovejas, y al tratar con ovejas estamos tratando con gente que razonan y piensan como nosotros también. Y nosotros tenemos que tratarlo tal cual son. Y una de las cosas que observamos acá es que en Eclesiastés 10:10 dice que cuando el hierro se embotare hay que aplicar fuerza, pero se dirige mejor con sabiduría. Y aquí tenemos a un hombre dando unas recomendaciones de parte de Dios y no imponiéndolas. Ahora, a mí me gustaría llevar esto un poquitico al área familiar, en el área del matrimonio, porque a veces hoy tenemos una gran cantidad de personas con dificultades para llevar o mantener a sus hijos en el ámbito espiritual, o sea, en la área cristiana. Recuérdese que la salvación es personal. Yo no puedo obligar que mi hijo sea creyente. El único que podría convertirlo sería el Señor. Yo lo único que tengo que darle es ejemplo y enseñarle, y no dejarle de recordar, para que no se le olvide, que los beneficios que hasta ahora hemos alcanzado ha sido por la santa y bendita voluntad del Señor. Y entonces uno, cuando tiene quizás muchachos pequeños, uno le dice, mire, vamos al culto, y uno aplica fuerza. ¿Por qué aplica fuerza? Perdió el filo. Algunos han perdido el filo. Hay personas que han perdido el filo en los hogares. ¿Y cómo es esto? Hay personas que no tienen moral para decirle al hijo que no tome, porque él toma, y entonces quiere aplicar fuerza. Pero cuando le toca ver al hijo grande, que ya ha crecido, un muchacho que tiene unas bicis bien gruesas, de paso, y que está haciendo deporte, y también se está metiendo en un gimnasio, entonces usted le ve un cuerpo mucho más grande que el suyo, ya usted no puede aplicar fuerza. ¿Cómo lo agarra y lo por la oreja? Mire, vea. Él se viene, y se han visto tanto enfrentamiento. Entonces, una de las cosas pasa igual en el cristianismo. Cuando uno va a llevar al hijo hacia esa área, estas son recomendaciones buenas, tiene que aplicar sabiduría, porque ya usted no puede agarrar a un muchacho de 18, 20 años por la oreja y llevársela o llevárselo al culto. No, y tiene que ser con sabiduría y mostrarle que la relación con Dios es lo mejor que hay en la tierra. ¿Y por qué es lo mejor? Porque el que anda relacionado con Dios tiene una esperanza del reino de los cielos. Y el que le da la espalda a Dios, ya hay una sentencia que aparece en Marcos 16:16, y el que no creyere será condenado. Y en Apocalipsis 20:15 dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, hay un lugar para los que andan caminando con el Señor y hay un lugar para los que no caminan con el Señor. Entonces, la recomendación es que aquí las encontramos, tenemos que saber cómo nos vamos a dirigir. Dicho esto, cuando hablamos de dedicará a Jehová todo aquel que abriere su matriz, es un compendio o una relación con lo del versículo 11 que hablaba mi hermano Henry. Y ahí tenemos algo que nosotros no podemos escatimar ni dejar a un lado. Y es que cuando nosotros estamos hablando acá de esta relación con el versículo 11, el versículo 11 nos muestra fe. ¿Por qué nos muestra fe? Por la sencilla razón que él está hablando en fe cuando te haya metido y te haya entregado a tu tierra. Los que estamos en Jesucristo tenemos que creer que vamos a tener tierra nueva y que vamos a tener bendición. Cuando el hermano Ali hablaba de bendiciones,
que hay alguna la persona con el paradigma extraño de no creer en los beneficios y querer arreglar las cosas, es que el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que nosotros seríamos bendecidos aquí en la tierra y aún más allá en el cielo. Quiere decir que Dios ha prometido bendiciones para nosotros, porque Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo. Bueno, no hay nadie que haya dejado padre, madre, trabajo, casa, familia, por mí, que no haya de ser recompensado aquí en la tierra y en el reino de los cielos. O sea que Dios quiere bendecirnos, pero nos va a bendecir mientras nos mantengamos con Él. Y una de las cosas que nosotros sabemos, que esto es por fe, por fe. Allá en Marcos 9, 23, Él le dijo al padre lunático, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Eso quiere decir todo, pero en Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Pero para que ese nada imposible para Dios sea visto en nuestras vidas, tiene que haber entonces fe. Y cuando se habla de dedicar, es como el que tira la pelotica, porque yo voy a hablar acá así en un sentido ejemplo, figurado. Tira una pelotica allá a la pared y ella se regresa. ¿Por qué digo esto? Porque el uno que leyó, el hermano Ali, dice consagrar. Y el 12 yo estoy diciendo es dedicar. Ali decía que consagrar es dedicar. Y ahora yo digo que dedicar es consagrar. Entonces, estamos hablando que cuando dedicamos lo nuestro, nuestros hijos, cuando dedicamos nuestras cosas, la estamos dedicando y la estamos consagrando para el Señor. A mí me pasó un caso en una oportunidad con un hermano mío. Y este hermano mío me dijo a mí en una oportunidad, me dijo, préstame uno de tus trajes, así de esos viejitos que yo tengo, porque yo tengo esos trajes viejitos que me han durado ahí. Y me dijo, préstame uno de esos trajes tuyos para ir ahí a una fiesta que tengo que, me invitaron a, y le dije, mira, si tú fueras para una iglesia, yo te lo presto, pero si vas para un bar, yo, porque es que ese trajecito mío está consagrado. Ese trajecito mío nunca ha olido cigarrillo, nunca se le adhiere hedor a chimón, nunca se le adhiere hedores de los vicios. Andes por las iglesias, por las campañas evangelísticas. Cuando tú quieras andar por las campañas evangelísticas y quieres andar por la iglesia, yo te lo presto, pero él no sabe caminar por allí. Entonces, eso es consagrar. Su carro está consagrado, mis zapatos, todas cosas, mis cosas están consagradas. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que la consagremos. Eso significa dedicar. Y dice, todo aquel que abriere matriz, asimismo todo el primer nacido de tus animales, de los machos, será de Jehová. Esto quiere decir todo. Y todo lo que se dedique a Dios va a ser prosperado aún en esperanza. Porque los que tenemos a Jesucristo, podemos aplicar Romanos 8:28, que otro no lo puede aplicar. A mí un hijo se me enferma y yo aplico los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿cómo la aplica un mundano? Un mundano no puede aplicarla porque no tiene una dirección de Dios. El versículo 13 dice más, todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás, oiga, y si no lo redimieres, quebrarás, oiga bien, su cerviz, también redimirá el primogénito de tus hijos. Cuando se habla aquí de redimir, tiene que haber derramamiento de sangre. Esto es redención. Y a mí me gustaría utilizar un momento las escrituras acá, en el nombre del Señor. En Efesios capítulo 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Cuando dice que aquí hay que redimir el asno con un cordero, quiere decir que si no moría un cordero, entonces el asno tenía que ser, ¿qué? Matado. Había que quebrarle la cerviz, había que matarlo, porque si no, entonces le buscaron, ¿qué? Un cordero, para que el asno, que iba a hacer el trabajo fuerte, tuviera alguien que muriera por él. Y aquí tenemos otra cosa más, y el del hijo también. Quiere decir que cuando nosotros andábamos en delito y en pecado, Dios hizo algo con su hijo. Fíjese lo que hizo, el cordero fue Jesucristo. El cordero fue Jesucristo, porque si nosotros no teníamos un cordero que nos redimiera, que derramara sangre, nosotros íbamos a morir eternamente. ¿Pero qué pasó? Aparece Jesucristo. Por eso dice que siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y cuando nosotros vamos a Lucas 2, 23 y 24, muestra que Jesucristo en su redención, oiga,
de los padres dieron fue dos palominos que daba a entender que era pobre. Quiere decir que Jesucristo está con los ricos, Jesucristo está con los pobres, Jesucristo está con todo aquel que en Él cree. Por eso es que Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy tienes una oportunidad de redención. ¿Cómo? Recibiendo a Jesucristo, como dice Juan 1:12. Y el que le recibiere, el que creyere en Él, será autorizado de ser hecho hijo de Dios. Tendrá la salvación. Entonces, para redimir tiene que haber, ¿qué? Un derramamiento de sangre. Y Cristo redimió nuestra vida cuando murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. Solamente tú tienes que creer. Versículo 14, para terminar. Y cuando mañana te pregunte tus hijos diciendo, ¿qué es esto? Le dirá: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Otra vez volvemos y concluimos con esto: recordar, no olvidar. ¿Por qué será que Dios nos está enfatizando tanto en esto? ¿No será que usted se está olvidando? ¿No será que se está olvidando de dar su diezmo? ¿No será que se está olvidando de orar? ¿No será que se está olvidando de ayunar? ¿No será que se está olvidando de preocuparse por sus hijos? ¿No será que se está olvidando de evangelizar? ¿No será que se está olvidando ya de saber que hay gente que necesita su ayuda en los hospitales? ¿No será que usted se está olvidando de que hay vecinos que necesitan su ayuda? ¿No será que usted se está olvidando que hay personas que necesitan más que una oración, sino también una ayuda social? Déjeme decirle, si a usted se le está olvidando eso, hoy Dios se lo está recordando. A veces queremos echarle todo al gobierno. Queremos echarle todo lo demás. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Bueno, si nosotros estamos redimidos en la sangre de Cristo, tenemos que tener el amor de Jesucristo. Y teniendo el amor de Jesucristo, déjeme decirle que Jesucristo es todo y nosotros lo tenemos todo y tenemos que dar ejemplo como Él. Que Dios lo bendiga. Gracias, hermano Leví. Que Dios te bendiga y seguimos avanzando. Que no se nos olvide la dirección de la iglesia, pues. Se nos olvide la dirección de la iglesia. Tenemos que consagrar, dedicar. Y lo otro es que después que consagramos, dedicamos algo a Dios, no lo agarremos para otra cosa, porque ese es otro problema. El que da y quita, el diablo lo visita. Entonces, a veces la gente dedica una cosa al Señor y después se la quita. Eso no es así. Lo otro es que los hijos los podemos dedicar desde el vientre. Bendiga a su hijo, la madre, las mujeres que están embarazadas. Póngase la mano en la barriga y bendiga a ese hijo, bendiga a esa hija, declare bendiciones al nacer, al crecer. Todos los días nosotros tenemos que orar, bendecir a nuestros hijos y dedicárselos al Señor. Llegamos al versículo 15, verso 16, hermano evangelista Ramón Linares. Bueno, gloria a Dios. Voy a continuar aquí, versículo 15, 16. Y dice así: endureciéndose Faraón para no dejar ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimió al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con manos fuertes. Bendito sea el Señor. Podemos ver aquí que esta es una respuesta en la cual, cuando los hijos pregunten, ellos le van a contar por donde ellos pasaron, todo lo que hizo Dios con el faraón, que el faraón quería tenerlos ahí esclavizados, no quería dejarlos salir, mientras que Dios lo estaba exigiendo, lo estaba pidiendo su pueblo para que saliera y alabara a Dios, glorificara el nombre del Señor, para que le sirvieran al Dios del cielo, pero el faraón se hacía oposición. Y bueno, ellos le van a contar lo que hizo Dios con su poder, porque Dios es poderoso, Dios es el dueño de todas las cosas. Y aquí podemos
ver que el Señor, bueno, de tantas señales que le hizo, esta señal fue fuerte, porque el faraón quizá tenía su hijo, su primogénito, y vino, no atendió a la señal, a las visitas que le hizo Moisés, sino que no le dio importancia y se endureció. Endureció y no dejó salir al pueblo, pues le quitó lo primogénito, lo que le corresponde a Dios, lo primero lo que dice el hermano Ali, lo primero, no, y lo dice las Escrituras, lo primero Dios se lo quitó, en el cual él tenía esa esperanza en lo primero, lo había agarrado para él, no le correspondía. Bueno, Dios se lo quitó y el hombre, bueno, esa oposición que tenía contra el pueblo de Israel, esto se lo iban a contar a los hijos, lo que Dios hace, como para cumplirlo. Y podemos ver aquí que una de las cosas que tenemos en estos tiempos, estamos viviendo, pues ahí el faraón. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno no deja quizás cumplir lo que los hijos de Dios tienen que hacer. Quizás dar las ofrendas, diezmar o dar la primicia. El enemigo hace oposición a todo lo que Dios envía a su palabra, porque sabe que esas son bendiciones que vamos a recibir. El Señor Jesucristo dice, es mejor dar que recibir, porque es más bienaventurado, se recibe bendición. Pero no, el enemigo siembra en el corazón, siembra lo negativo para no cumplir lo que Dios dice en su palabra. Cuando el Señor Jesucristo habló y dijo que era necesario que él padeciera y que iba a morir y esto, Pedro le dijo, Señor, que nada de esto te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Se lo dijo a Satanás porque era el que estaba hablando, el que hace oposición para que no se cumpla la palabra de Dios. Dios nos sacó de la tierra de Egipto, debemos contarle a nuestros hijos cómo fue, cómo se ha desarrollado y cómo se fundó la obra Luz del Mundo. Amén. Muchas gracias, hermano evangelista. Y el Señor le dice, esto te será por memorial. Un memorial. ¿Qué es un memorial? Por ejemplo, Simón Bolívar tiene muchos memoriales en Venezuela. Jamás podemos olvidar Bolívar, porque es que está en la moneda, ve la cara de Bolívar, el billete, ve la cara de Bolívar. Eso, y todo lo busca. Entonces Dios quiere que tengamos un memorial, porque ¿sabes qué? Dios también tiene memorial de nuestras oraciones y de nuestras ofrendas delante de Él. Por eso es que dice, en memoria eterna será el justo, no resbalará jamás. Así, en esta mañana, pues llegamos entonces al final de estas primeras dos horas, diciéndote, consagra y dedica lo primero al Señor, y Dios te va a bendecir de una forma muy especial. El grito, hermano Henry. ¡Yeah!